Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos a jueves 16 de junio y me voy de viaje otra vez a Pamplona por trabajo, a un evento. Así que he pensado en grabaros otro vlog porque la verdad que los que he subido de viajes os han gustado bastante. Me voy hoy jueves, sale el AVE o el tren, creo que es un tren, no sabe, a las 11:35, son las 10, lo tengo todo listo. Y me voy 4 días hasta el domingo, más o menos como en Canarias fue un día más. Así que nada, he pensado grabaros lo que pueda. Ya sabéis que cuando voy de viaje pues lo hago un poco a trompicones y más si es de trabajo. Pero bueno, he ido a entrenar porque ayer no pude ir, tengo una boda en Sevilla el fin de semana que viene y tenía que ir a comprarme los zapatos, tenía que ir a arreglar el mono que voy a llevar y no me dio tiempo. Aparte tenía que hacer la maleta también, así que he preferido ir esta mañana, que además hacía más fresquito, bueno, 27 grados a las 6 y media de la mañana, es muy fuerte. Bueno, yo pensando, oye, qué guay, me voy a Pamplona, a Navarra, un poquito más de fresco, 41 grados. O sea, basta, por favor, lo estoy pasando mal. Tengo el aire acondicionado puesto porque me estoy muriendo. Es que tengo la casa a 30 grados, ¿sabéis? Así que nada, me marcho ya, voy a pedir un Bolt, me voy al AVE, a la estación de Atocha y os voy enseñando. Bueno, mis compañeros me han dicho, porque yo no podía ver la habitación porque no la tenían preparada, me han dicho que es un canteo, así que la vamos a descubrir juntos. Esta es la entrada, nos encontramos con el armario, mi maleta que ya la han subido. ¡Wow! Aquí a la izquierda está como el lavabo. Que tenéis siempre ahí en los viajes. Qué maravilla, aquí imagino que estará el inodoro. Estoy abriendo con el pie. Sí, el inodoro. Vale, aquí está solo el inodoro y el bidé. Aquí hay un banquito con zapatillas. La ducha está aquí en medio. ¡Wow! ¡Qué chula! ¡Qué maravilla! Y la habitación. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué guay! Bueno, ya sabéis que para mí esto es lo más importante siempre. Que es lo primero que hago, nada más despertarme. Bueno, me he tumbado un ratito en el sofá. O sea, en el sofá, en la cama. No sabéis, el colchón. O sea, creo que nunca he estado en un hotel con este tipo de colchón tan viscoelástico. O sea, te tumbas y es como... te absorbe, o sea... voy a dormir como un bebé aquí, ¡qué maravilla! La verdad que el hotel es una pasada, está súper bien. Hemos llegado a las 3:30 o así, 4 menos cuarto, al hotel, entre el check-in y tal. Como habéis visto, también mola mucho que es por huella la habitación, que eso, la verdad, que te tienes que olvidar de la tarjeta, me parece muy guay. Y hemos bajado al bar a tomar algo porque no habíamos comido. Había 4 opciones y súper caras. Y yo, mi compañero y yo, mi compañera no ha pedido nada porque comió algo en el tren. Hemos pedido ponía sándwich de salmón, queso, crema y aguacate, pero era un pedazo de bocadillo. Yo lo he pedido tal cual, o sea, quiero decir, me he pedido eso porque no había más opciones sin gluten. O sea, quiero decir, no había ninguna opción sin gluten y quería una opción un poco completa, así que pues he pedido esa, que tiene pues el pan, el aguacate y el salmón. De momento no me ha sentado mal, así que crucemos los dedos, pero es que no había nada más. O sea, no me iba a pedir un bol de frutas, que era una de las opciones. Así que nada, sobre las 8 tenemos una cena con gente del evento ya, en el centro de Pamplona, que esto está un poquito alejado. Me ha dado mucha rabia porque he preguntado por el gimnasio que tienen spa también, me he traído bikini por si acaso,
Pero el gimnasio lo han desmontado para el evento porque necesitaban la sala. Así que es una faena porque tenía elíptica, cinta de andar y tal, que es mi idea. Así que me tocará salir por la calle. A ver, por la calle es verdad que mola más, pero es un sitio que no conozco. La logística siempre me lleva más tiempo que coges, te vas a la máquina, haces media hora, 40 minutos y listo. Tienes que salir a la calle, no calculas el tiempo, de vuelta. Bueno, no sé, eso es como un poquito más engorroso. Pero bueno, también tengo que ver a ver a qué hora me puedo acostar, porque al final tenemos cenas y tenemos cosas y no voy a dormir 6 horas. Así que bueno, iré viendo, a ver si mañana puedo ir. Nada, eso, voy a descansar un ratito, que la verdad que se está muy a gusto aquí. Y luego sobre las 7:30 así bajaremos, que tenemos con, pues eso, un picoteo con gente del evento. Así que nada, os voy contando lo que pueda. Bueno, ya estoy lista, me he puesto vaqueros, voy más cómoda aunque hace calor, pero bueno, las abarcas estas que me compré en Mallorca hace 1000 años. Y este top de Shein, que os tengo que enseñar en el haul, que todavía no he grabado, pero que es muy mono, lo estreno hoy. Y nada, coleta, mañana pasado ya me lavaré el pelo, pero voy más cómoda así con el pelo recogido. Así que nada, me voy. Chao. Buenos días, o tardes más bien, porque son las 2 menos 10. Me he subido un rato a la habitación a descansar, porque ahora tengo como una hora un poco muerta. Y estaba ahora en la parte de fuera y hace bastante calor, así que me he subido a descansar un rato, a quitarme los vaqueros, las zapatillas, que me están haciendo un poco de daño, las Nike, estas nuevas. Esta mañana me he puesto el despertador a las 7 para irme a andar, pero decidí descansar un rato más y no ir. Y me quedé dormida. Y amanecí a las 8:20, así que he tenido que volar, bajar al desayuno y luego ya ha empezado el evento. He estado hasta ahora abajo y eso, como os digo, voy a descansar un ratito. Me dieron pan sin gluten para desayunar en el hotel, los dos panecillos estos de Proceli que os enseño muchas veces por Instagram y que están muy buenos. Lo malo es que como los tienen congelados, los descongelan y te los dan como sin tostar. Bueno, en fin, me he tomado uno de ellos con un poco de pavo y queso. Y luego me he tomado unos huevos revueltos y un poco de fruta. A media mañana han puesto aquí tortilla y tal. Me he tomado un café con un pincho de tortilla. Y ahora veré la comida que ponen. Yo en este tipo de eventos suelo poner. Suelen preguntar por el tema de intolerancias. Yo suelo poner sin gluten. Porque así me aseguro no comer demasiado gluten. Siempre te dan alguna opción. Ayer la cena, sin más, era cóctel de picoteo y me pusieron a mí aparte como unos montaditos de ensaladilla de cangrejo con pan sin gluten de molde que ni tuestan ni nada. Y entonces es un poco tortilla. Creo que voy a comer tortilla en este evento por encima de mis posibilidades. ¿Y qué más? Y luego me pusieron un poco de jamón, bueno, en fin, que no estoy comiendo muy bien. Y a ver ahora en la comida que hay. A las 2:30 es la hora de comer, hasta las 4. Y también será tipo cóctel. Todo aquí seguramente es de pie porque es para todo el mundo. Son 180 asistentes, creo que son. Somos. Así que nada, voy a descansar un ratito.
Bueno, me he puesto súper básica porque la verdad es que no voy a estar mucho rato, pero como me veía muy poco arreglada, me he pintado los labios de rojo. Así que la luz del móvil se ve mal. Bueno, llevo el vaquero de ayer, las mismas abarcas que me habéis preguntado por Instagram y son de Mallorca, no sé si lo dije por aquí, de una tienda. Y este top blanco de Shein y nada más, me bajo que voy tarde. Bueno, ya estoy en la habitación, voy a bajar las persianas. Había un food truck de hamburguesas y tenían pan sin gluten, pero vamos, que el pan es el mismo del desayuno, que es el de Proceli, así que... pero bueno, la verdad que estaba buena. Llevo desde que llegué aquí, porque la comida está incluida en el evento, entonces es todo como de cóctel y tal, y tengo la sensación de que no he terminado... Ahí hay una madera que suena fatal. Tengo la sensación de que estoy comiendo como mal, porque es nada estructurado, todo como muy de cóctel y tal. Y creo que mañana, como tengo bastante tiempo a mediodía, no voy a salir porque hace 41 grados y no voy a salir a ningún sitio, pero he estado mirando y hay poke en globo. Así que seguramente me pida un poke y me lo tome en la habitación porque necesito como comer contundente y bien y sano y equilibrado. La hamburguesa ni tan mal porque al final es hidrato, proteína, tenía queso y tal. Es verdad que no me pide el cuerpo una hamburguesa y me la he comido porque no había otra cosa. Pero estos días he estado, bueno, ayer por la noche, tortilla. Hoy hemos comido, que no os he dicho, unos talos que yo no lo conocía, que es bastante típico de aquí. Y es una especie de arepa o taco, que como es de maíz, pues he podido comerlo, pero al final el relleno, pues uno era de panceta, hongos y no sé qué, y otro de pato o no sé cuántos, así que bueno, que tengo ganas de comer bien, por lo menos el desayuno no está mal. Así que nada, son las 11:30, me voy a acostar ya, que mañana sí quiero salir a dar un paseo. No sé si antes os he explicado, creo que no, estoy fatal de la cabeza. Eso, que he entrenado un poco, como habéis visto, porque mi compañero me ha dejado las gomas y he cogido una esterilla del gimnasio que han desmontado para el evento, que las máquinas están ahí, pero están sin usarse, o sea, desenchufadas y tal. Entonces he cogido una esterilla y por lo menos me pedía al cuerpo hacer algo, moverme, o sea, lo necesitaba mentalmente y me ha venido muy bien, aunque han sido nada 40 minutillos, pero bueno, guay. Así que nada, mañana nos vemos. Son las 8:15, he salido a las 7:30, he dado un pasito de 45 minutos, no mucho, pero se me acababa como el camino y he dicho, venga, pues me doy la vuelta ya. Me apetecía, me lo pide el cuerpo, es que necesitaba estirar un poquito las piernas porque me queda todo el día aquí ya en el hotel y ya mañana por la mañana me voy, a las 11:30 sale el tren. Ya habla con un compañero a ver si se espabila un poco y bajamos a desayunar y me voy a pegar una ducha, me voy a cambiar. Os quería contar. Ayer, navegando un poquito por Twitter, porque en mi curro se usa mucho Twitter, vi una aplicación que se llama Sweetcoin, que os dejo por aquí un pantallazo de mi perfil, que te dan dinero por andar. O sea, tú acumulas pasos y te van dando como dinero. Es como una moneda suya propia, pero que luego se traslada a euros, creo, tengo que ver, porque necesito 30 seguidores para poder coger ese dinero, si no, no te dejan como sacarlo y te lo ingresan en PayPal. Os dejo por aquí por si que me queréis seguir, os queréis abrir la cuenta. Yo creo que motiva, que mola, que vas viendo que va subiendo el dinero, tiene desbloqueos si ves anuncios. Claro, al final es una aplicación que funciona por publicidad, si no, no sería gratuita y si no, no te pagarían. Pero bueno, si os apetece investigarla un poco, a mí me ha molado. Así que nada, eso, si me queréis seguir, es igual, alba.garcia.10, os sigo de vuelta. Y así, si tenéis 30 seguidores, podéis también canjear por dinero. Lo dicho, me voy a duchar, que tengo hambre, y me voy al buffet. (Risa)
Buenos días, ya estamos a domingo, son ya las 10:30, a las 11:30 sale el tren, así que me voy ya, voy a hacer el check out en el hotel, que tengo que pagar la comida del primer día, luego me lo paga la empresa, pero tengo que abonarlo. Ayer al final no grabé nada porque ayer era como el día fuerte del evento, estuvimos toda la tarde con actividades y luego ya fue la cena y discoteca, bueno discoteca aquí en el hotel. Yo llegué a las 2 a la habitación porque hoy no quería estar mal, porque los viajes y todo prefiero evitarlo y ya sabéis que tampoco soy muy fiestera. Así que nada, a las 2 estaba en la habitación, he bajado a desayunar con un compañero y ya me voy, tengo muchísimas ganas de llegar a casa la verdad. Y descansar porque al final son 4 días y aunque me lo he pasado muy bien y es un evento muy divertido y no es muy duro porque no tenemos stand y demás, es como más moverme un poco por el evento. Conocí un montón de gente y me lo pasa súper bien, pero tengo ganas de llegar a casa. Así que nada, nos vemos ya allí. Por fin en casa, qué ganas tenía de llegar. No se me ha hecho muy pesado el viaje porque he aprovechado para ir editando este vlog y que lo tengáis mañana lunes, así no se demora mucho en el tiempo. Lo que más feliz estoy ahora mismo es de que Madrid haga 25 grados y tenga abierta la ventana de la cocina del salón y haga este airecito, porque cuando he llegado estaba el salón a 30 grados y ya está bajando de temperatura porque la verdad es que es súper agradable este viento. Qué ganas tenía. Luego he pedido algo de comer porque no tengo nada. He pedido una ensalada y unos crudités con hummus en un sitio que he visto un globo que no me había aparecido nunca, un sitio así como de bowls. Y lo guay es que desde hace ya varios años, un par, no mucho más, antes era un poco más desastre, lo primero que hago es deshacer maleta, echar la ropa al cesto. No suelo poner lavadoras porque ya me da pereza luego tenderlas, pero por lo menos está todo recogido, no hay nada en el medio, así que ya lo he guardado todo y mi plan de esta tarde es Netflix, obviamente, o sea, no voy a hacer absolutamente nada. Ahora mismo son las 3:20 y hoy me acostaré bastante temprano porque estoy cansada y porque mañana entreno a las 7, creo que voy a volver a cambiar otra vez al horario de verano, o sea, de invierno, porque me ha estado costando mucho entrenar por las tardes, así que bueno, voy a ir viendo. Que espero que os haya gustado este vlog. Si es así, ya sabéis, darle like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo. Chao.